Egunon, eta eskerrik asko peinipein agerraldi honetara etortzearen, erekin batera Maite Cruzado, aldundiko turismo zuzendari nagusia. Gaurkoan, Villa García de Arousa eta Abilesekin batera, Pasaiako portuak eta hortaz Gipuzkoako helmugak antolatu edo antolatzen ari den eta eskaintzen ari den ruta maritimo berri baten inguruan hitz egitera gatoz. Izan ere, jakin badakigu azken urteotan kruzeristen edo kruzeroen bitartez bidaia egiten duten turistak asko igo direla. Hasteko eta nik uste dut hori oso argi gelditu behar duela, bere garaian Pasaiako portuarekin elkarlanean antolatu genuen eskaintza turistikoa oso garbi uzten zuela, ez gerala kruzero handietaz hitz egiten ari, inundik ere, besteak beste, Pasaiako portuan ez direlako kabitzen, baina hortatik haratago, ez dugulako bilatzen inundik ere kruzero handiek ekartzen dituzten jendetza horiek. Gehiago gaude pentsatzen kruzero txikietan, 500-600 gehienez, nun eta helmuga alternatiboak bilatzen dituzten eta batez ere ba, ondarearen eta gastronomiaren inguruko eskaintza gehiago baloratzen duten. Gaurkoan, agerraldi honetan, 10 minutuz, bai Maitek eta bai nik, esplikatuko dugu zertan dan ruta berri hau, eta gero Skypeen bitartez izango ditugu Abiles eta Villa García de Arousako arduradun desberdinak. Hay que tener en cuenta que en estos momentos, a nivel de España, se reciben 5,93, o sea, 5 millones, casi 6 millones de cruceristas al año. Es un mercado, el de los cruceros, que tuvo un impacto económico estimado de 1.323 millones de euros y un incremento de cerca del 10% respecto al año anterior. Por tanto, estamos hablando de un mercado turístico interesante también para el territorio de Guipúzcoa, siempre y cuando, y aquí es donde ponemos el más que el matiz, el énfasis, tanto Maite como yo, en definitiva la Diputación, siempre y cuando estemos hablando de cruceros pequeños. Todos sabemos que hay hoy en día grandes buques que mueven a miles de personas en un mismo crucero. No estamos hablando para nada de ese tipo de tráficos, entre otras cosas porque nuestro puerto de Pasaya no sería capaz de albergarlo por las limitaciones de eslora y de calado que tiene la bocana. Pero fundamentalmente y más allá de esas limitaciones, porque realmente estamos buscando otro tipo de crucerista con un determinado nivel adquisitivo que está buscando y muestra interés por el patrimonio, por la gastronomía y, en definitiva, por nuestro paisaje y nuestro patrimonio natural, artístico y natural, ¿no? Somos muy conscientes de que este puede ser una fuente de riqueza añadida a los actuales tráficos del puerto de Pasaya. Hemos encontrado en la autoridad portuaria plena sintonía y plena colaboración para situarnos en el mercado de los cruceros. Otro de los elementos que me parece fundamental y que tenéis que hay que incorporar al análisis es el hecho de que cada día más, y lo pudimos presenciar tanto Maite como yo el año pasado cuando acudimos a la Feria Internacional de Cruceros que se celebró en Hannover, Hamburgo. En Hamburgo, perdón, en Hamburgo, es que cada vez hay un mercado más fuerte de turismo alternativo, es decir, de cruceros alternativos, que empiezan a daros cuenta que hay un cliente prototipo de personas mayores con dificultades de movilidad para las cuales los cruceros son una muy buena solución, pero que no van a estar, por razones obvias, haciendo el mismo crucero y recalando los mismos puertos todos los años y, por tanto, hay algunas navieras y algunas compañías que están buscando destinos alternativos pues menos explotados, menos masificados y menos conocidos. Nosotros, en la promoción que hemos hecho del puerto de Pasaya, hablamos de la joya secreta del Cantábrico, que es el puerto de Pasaya, y, de hecho, nos hemos aliado con puertos como el de Avilés o como el de Villa García de Arousa, que por capacidad quizás puedan tener, desde un punto de vista técnico, mayores prestaciones que el puerto de Pasaya, pero que están asociados a un destino turístico. No tengo el mando para pasar. Ah, estáis pasando vosotros.
pero que porque están asociados, el de Avilés claramente, pues a Gijón y al conjunto de Asturias, y la propia Villa García de Arousa, pues que es un puerto también con interesantísimos atractivos turísticos. Se viene trabajando por parte de Maite con las autoridades de esos municipios y también con las autoridades portuarias en colaboración con nuestra propia autoridad portuaria de Pasaya. ¿Y cuál es el proyecto? Pues el proyecto es poder ofrecer a las navieras un camino de Santiago por mar, que incluso se está trabajando para que pudiese permitir de alguna manera bueno, obtener la Compostela famosa que se entrega a los peregrinos, porque entendemos que es una forma alternativa para determinado sector de la población, para determinado tipo, segmento de turistas, de hacer el camino, de recorrer el camino de Santiago, en este caso por el mar. Tocando estos tres puertos, el hecho de que hayamos empaquetado la oferta de los tres destinos hace más fácil que los cruceros o que las navieras que tienen que en un momento dado decidir en qué puertos quieren recalar, lo tengan todo organizado. Es decir, que ha habido una, digamos, comunión de intereses con el resto de los destinos para que lo que nosotros ofrezcamos desde el punto de vista gastronómico y desde el punto de vista patrimonial haya un hilo conductor con los otros dos puertos. Y la verdad es que estamos, pues, profundamente agradecidos del nivel de colaboración que hemos encontrado. No sé, Maite, si quieres añadir algo más antes de dar paso al Skype, donde vamos a hablar con Mariví, con Alfonso y con Begoña. Dos minutos, únicamente decir que como consecuencia precisamente de la presencia tanto del diputado como la mía pues en la Feria de Hamburgo el pasado año y dentro de esta surgió esta colaboración entre los tres puertos y los tres destinos. Vimos una importante, una gran oportunidad dado que el año 2021 es año Xacobeo y creíamos que podía ser el momento de impulsar esta oferta. Por esto, durante todo este año hemos trabajado en componer entre los tres destinos la oferta turística en base a recursos gastronómicos, a recursos paisajísticos naturales y a recursos culturales. Y también componer lo que es las distinciones técnicas, las condiciones técnicas de cada uno de los puertos. Igualmente tenemos un material de promoción compuesto que pues vamos a transmitir y dar a conocer en la feria este año de cruceros que se celebra en Lisboa el miércoles y el jueves y a la que vamos a acudir algunos representantes de los tres destinos y puertos. E igualmente también transmitiros y señalaros que en este tiempo, desde hace unas semanas hemos contactado, hemos hecho llegar este material promocional a unas ocho, creo que son navieras, para ya pues iniciar unos primeros contactos y tanteos. Y en ese sentido, manifestaros que tenemos incluso alguna cita concertada los próximos días en Lisboa. Si no me equivoco, yo creo que estamos ya en la hora prevista para conectarnos con los otros dos destinos y si os parece, damos paso al Skype. Muy bien. Bueno, pues como habíamos comentado, se trataría en este Skype de hacer una presentación conjunta a distancia de esta estupenda iniciativa que hemos llevado a cabo los tres destinos de Guipúzcoa, Pasajes, Pasaya, Villa García de Arousa y Avilés en Asturias. Por hacer una presentación previa a hablar con los compañeros del puerto de Villa García de Arousa, decir que estamos hablando de una ruta de 400 millas náuticas que pretende terminar en Villa García, que es el puerto más cercano a Santiago de Compostela, y que nos hemos puesto de acuerdo en coordinar de alguna manera algunos spots, algunos atractivos especialmente señalables de los tres puertos, ¿no? Concretamente vinculado a San Sebastián Region, a Guipúzcoa. Y en lo que tiene que ver con lo gastronómico, pues hablamos de sidrerías, de chacolín de guías, de los tours de pinchos y de los mercados tradicionales. En lo que tiene que ver con los tesoros naturales, hablamos del geoparque del Flitch, del geoparque de la Costa Vasca, de la propia ciudad de San Sebastián, obviamente, y su Bahía de la Concha,
y de la ciudad de Biarritz, en Iparralde. Y desde el punto de vista de los valores culturales, nosotros en esta ruta de Santiago Marítima ofrecemos Chillida Leku, el Museo Cristóbal Valenciaga, Albaola, la Factoría Marítima Vasca, y el Museo Guggenheim de Bilbao. Pero, obviamente, nos gustaría poder escuchar de parte de la comarca de Arousa, pues cómo enfocan de alguna manera su oferta y cómo terminarían los cruceristas en Villa García de Arousa vinculado a Santiago de Compostela. Si no me equivoco, están con nosotros Alfonso González, que es el jefe del Departamento Comercial de la Autoridad Portuaria de Villa García de Arousa, y Begoña Mesejo, que es la directora de la Autoridad Portuaria de Villa García. ¿Qué tal, Alfonso y Begoña? Buenas. Hola, buenos días. Vuestra es la palabra, adelante. Pues comentaros que nuestra propuesta desde la comarca de Arousa, también tenemos clasificadas las tres actividades, la natural, la cultural y la gastronómica, y el crucerista tendría la oportunidad, pues desde el punto de vista de las actividades naturales, de poder visitar el Pazo de Rubianes y la Ruta de la Camelia. También la isla de Cortegada, y dentro de las actividades culturales proponemos la visita, por supuesto, a Santiago de Compostela, al gastronómico, pues hemos optado por la degustación de los vinos de aquí, de los albariños, visitando bodegas de Cambados y en concreto el Pazo de Bayón. Y bueno, yo comentar que a la pregunta de cómo acabarían los cruceristas que llegan a Villa García en esta nueva travesía del Camino de Santiago, pues hay que recordar que estamos hablando de que llegan al camino original, que es por donde subió el apóstol Santiago, que fue a través de la subida por el río Ulla, llegando hasta Padrón. Esto lo podrían hacer los cruceristas en embarcaciones preparadas para llegar hasta Padrón, y que van de paso irán viendo el único viacrucis marítimo fluvial que hay en el mundo. O sea, que es un viaje maravilloso, original, y que todavía está sin explotar dentro de lo que son todas las rutas del Camino de Santiago. Muy bien, entiendo que nos vamos a ver pronto en Lisboa, en la siguiente Feria Internacional de Cruceros, para podernos presentar conjuntamente y en sociedad a las navieras para, de modo, asociados, ofrecer este camino, ¿no? Que yo creo que puede resultar muy atractivo y muy alternativo a lo que habitualmente estamos acostumbrados. Sí, estaremos allí, en Lisboa, sí. En Lisboa estaremos, desde luego que la promoción es fundamental, y que es algo muy original, ¿no? El Camino de Santiago a través de cruceros. Sí que lo hay el camino náutico en velero, que se puede hacer, y creo que desde Villa García pensamos que es una oportunidad muy buena para todos los cruceristas que estamos recibiendo, que en su mayoría, pues a lo mejor tiene una media de edad por la cual no podrían hacer el Camino de Santiago, pues caminando, en bicicleta, que es lo más habitual, y es darle una nueva oportunidad de hacerlo de otra manera. Entonces, pues, por supuesto que en Lisboa, allí estará el puerto de Villa García promocionando esta nueva aventura. Muy bien, gracias Alfonso y Begoña. En Avilés tenemos a su alcaldesa, que es Maribí Monteserín, y que en definitiva es la puerta de entrada a Asturias, que es el puerto de entrada a tanto a Avilés, por supuesto, faltaría más, que tiene muchísimos atractivos, como al resto de Asturias, que yo creo que es una buena forma también de incorporarlo a esta oferta turística, este camino por mar del Camino de Santiago. Hola Maribí, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bien. Cuéntanos un poco, la parte de en qué concentraría Avilés su oferta a esos turistas, a esos cruceristas que puedan recalar en Avilés. Bueno, pues en Avilés, en primer lugar, los cruceros llegan al muelle del Centro Internacional Cultural Oscar Niemeyer, o sea que tienen una puerta de entrada absolutamente singular. De ahí, a través de una pasarela, se va a la ciudad antigua, al centro del casco histórico, que yo creo que es
un centro muy valorado, muy bonito, en el que hay además una oferta de todo tipo para recibir a cruceristas, sobre todo una oferta gastronómica y cultural. Así que creo que puede ser una buena escala en esta idea, que yo creo que es una magnífica idea de unir tres puertos, tres ciudades, que tenemos características parecidas en algo tan singular y especial de nuestro país, que además está definido como Patrimonio de la Humanidad, como es el Camino de Santiago. En Asturias hay un recorrido de la costa y un recorrido del interior, y aprovechar la costa y tres ciudades que se unen para competir en esto me parece muy interesante. Sin duda, yo creo además que en este Año Europeo del Patrimonio, el que estemos reivindicando el patrimonio, la gastronomía, es decir, una mirada conjunta de un tipo de turismo tranquilo, inquieto, curioso, no masificado, con unas dimensiones de cruceristas muy asequible, muy razonable y muy sostenible, creo que es el modelo que estamos persiguiendo también, ¿no, Mariví? Sí, absolutamente. Nosotros somos una ciudad incipiente en lo que es el atractivo turístico, porque históricamente del siglo XX hemos sido sobre todo una ciudad industrial, pero ahora hemos dado ese salto, y yo creo que ahí tenemos unas oportunidades siempre en torno a un turismo que es respetuoso, que ayuda a la sostenibilidad, porque es un turismo ligado al aspecto cultural, al aspecto más de cultivarse en el viaje, que de otro tipo de actuaciones que son más dañinas y que también generan impactos medioambientales negativos. Bueno, pues no sé si los compañeros de Villa García quieren añadir alguna cosa más. O tú misma, Mariví, si queréis añadir algo más. Villa García tiene además la oportunidad de que a partir de ahí el recorrido ya se hace andando, y creo que eso es un atractivo también para el final de ese viaje, que sin duda, pues yo creo que es una buena idea, y cuando una buena idea se desarrolla bien, sin duda tiene éxito, y ahí estamos, las tres ciudades y los tres puertos. Efectivamente, al final la última parada tiene la posibilidad de, como comentaba Alfonso, de poder hacerlo por vía marítima subiendo hasta Padrón, pueden hacerlo a pie, pueden hacerlo en bicicleta, tenemos el ferrocarril también aquí al lado para conectar directamente con Santiago, o sea que muchas facilidades para poder completar la visita y el camino. Bueno, pues muchas gracias a esos dos destinos, a Avilés y a Villa García de Arousa. La verdad es que nos sentimos, tanto Maite como yo, muy, muy, muy orgullosos y muy contentos de haber conseguido este nivel de colaboración, que yo creo que también habla de un turismo inteligente, colaborativo, que va a ser capaz de unir fuerzas para presentarnos ante las navieras que tienen la última palabra y que nos tienen que escoger de forma conjunta y coordinada, con una oferta integral. Que eso también es importante para los cruceristas, que vean que de alguna manera ese viaje cobra un sentido, tiene un sentido integral, porque van a ver cosas y van a satisfacer su curiosidad en torno a un hilo conductor, que es el patrimonio, que es la gastronomía y que es un tipo de turismo pues más bien tranquilo. De manera que nos vemos dentro de poco en Lisboa, en esa feria internacional de cruceros y de cruceristas y de navieras, para conseguir vender conjuntamente esta buena idea que es este camino de Santiago por el mar. Gracias y nos vemos pronto. Venga, gracias. Gracias. Saludos. Saludo. Efectivamente, va a ir el día. Bueno, si tenéis alguna pregunta aquí. Bueno, por una parte hay que decir que el puerto de Pasaya, como es notorio, está experimentando un crecimiento importante. Nunca se había dedicado el puerto de Pasaya a recibir cruceros, porque más allá del atractivo de San Sebastián, Guipúzcoa no había tenido, digamos, semejante posicionamiento turístico como el que tiene ahora, ¿no? Obviamente, ligado al atractivo de San Sebastián, cada vez vienen más cruceros de forma natural y sin haber hecho ninguna labor de promoción. Eso hemos visto un crecimiento exponencial en los últimos años, que hemos pasado de 0 a 5, a 6, a 7, a 12 incluso en algún momento. Y lo que queremos es profesionalizar y tomarnos en serio la labor de promoción turística que el puerto de Pasaya puede hacer para atraer navieras que no traen
que no traen materiales, que no traen cargamento, sino que traen turistas, ¿no? Que es un mercado muy distinto al que habitualmente ha tenido Pasaya. El año pasado fue la primera vez que la Diputación Foral, en colaboración con el puerto, asistía a una feria de estas características, en este caso en Hamburgo. Este año se va a celebrar esa misma feria, no ya en Hamburgo, sino en Lisboa. Y es una dinámica de feria, es decir, que vamos con puertos del Estado. Puertos del Estado es la que tiene, digamos, un stand muy importante donde está enseñando, mostrando los atractivos de sus puertos mediterráneos y atlánticos y cantábricos. Y de alguna manera ahí lo que hacemos es tener nuestro propio espacio como el crucero del Camino de Santiago y vendernos y explicar a las navieras que se nos acerquen de forma conjunta esta ruta de peregrinaje en un crucero exclusivo, digamos, ¿no? Sabemos que esto posiblemente no es con carácter inmediato. Lo inmediato tiene que ser esas entrevistas que podamos tener con las navieras, pero en todo caso estamos hablando de que en estos ámbitos se trabaja pues con vistas a los 2-3 próximos años. Es decir, que en ese sentido nos parece que este año, iniciar este año la presentación de esta oferta, de esta ruta, pues viene muy a tiempo de cara precisamente a ese año Xacobeo, aunque estaríamos encantados de que si hay alguna naviera que le interesa hacer la ruta con anterioridad, por supuesto, pues sea bienvenida, ¿no? Pero este es el margen en el que se suele trabajar en este tipo de, bueno, en todos en general, en la promoción, pero en este en particular, ¿eh? 2 o 3 años. Se ha preparado este dossier que os hemos enseñado aquí, donde se explican los atractivos de los tres puertos, de sus destinos asociados, las condiciones y las limitaciones, digamos, físicas que tienen esos tres puertos para saber a qué tipo de navieras nos estamos dirigiendo. No nos podemos dirigir a cualquier tipo de naviera porque hay barcos que no caben en determinados puertos, desde luego en el de Pasaya, que de los tres es el más limitado, es el que está poniendo, digamos, más limitaciones hacia abajo, pero que nos viene muy bien, porque es una forma también de acudir a un tipo de público pues más selecto, menor en cantidad y creemos que mejor en cualidad, ¿no? Bai. Bueno, azkenean kontutan izan behar dugu merkatu honetan agintzen dutenak navierak direla, ez? Konpainia handiak direla. Konpainia horiek dauzkate tamaina desberdinetako ontziak eta baita ere bilatzen dituzte portu txikiak nun eta bere ontzirik txikienak eraman ahal izan, ezta? Alde hortatik guk egiten dugun eskaintza integratua da. Hiru helmugek erakutsiko ditugu gure atraktibo edo gure erakargarritasun gastronomiko eta ondarearen ingurukoak eta uste dugu kompainia guzti horiei interesatuko zaiela ikustea nola dagoen antolatuta bidaia, nola portuak ja diseinatuta dauden eta zer nolako programazioa eskaintzen diegun horrekin batera. Bueno, Xacobeo urtea ere hor dago eta ikustear dago joan den urtean Hamburgon egon ginen 2017an, aurten Lisboara goaz bigarren aldiz eta Lisboan ikusi beharko dugu zenbateraino ba dan erakargarria eta zenbateraino interesatzen zaien nabira hoiei guk eskainiko diegun produktu alternatibo hau. Bai, uste dugu horrelako eskaintzek normalean audia orkesta handiek egiten duten moduan ez dute egun batetik bestera programatzen beraien jirak, ez? Horrelako nabierak behar dute, bueno, denbora dexente erabiltzen dute aurretik bere rutak eta planifikatzeko eta adibidez momentu honetan Pasaiako portuak baditu itxita eskala batzuk, ba datorren urterako eta hurrengorako. Esan da dut orduan guk orain erein behar dugun hazi hori segurazki hazi horrek eukiko du ondorioren bat edo emaitzaren bat emango digu, ba hemendik urtebetera, bi urtera, hiru urtera. Baina uste dugu promozio hori egiten hasi behar dugula eta Pasaiak edo Gipuzkoak bere kabuz bakarrik egin beharrean beste portu batzurekin elkartuta eta elkarlanean egitea askoz ere eraginkorragoa da, porque azkenean esaten diozuna nabierari da, bueno, ez nago ni hemen bakarrik, baizik eta egin dezakezuna da horlako produktu logiko bat, integral bat, nerea bezalako, nerearen tamainaren bezalako beste portu batzuk badaude, dagoeneko bide hori egina dago, lotuta dago, eta eskaintza antolatuta dago, ez? Horrek asko errezten du. En euskera, ¿habéis hecho el tamaño
Hay unas limitaciones que no sé si estarán en el dossier, que seguramente sí, unas limitaciones, digamos, o igual aquí no. Tenemos unos materiales que, y un vídeo que en su momento os enseñamos el año pasado cuando hicimos la presentación del destino de cruceros de Guipúzcoa. Os lo daremos. Las limitaciones de Eslora y tal las tenemos, os las pasamos ahora mismo. Pero vamos, en número de pasajeros, que es lo que quizás pueda interesar más, nunca estamos hablando de cruceros de más de 600 personas. Esos son, digamos, los cruceros más grandes. Y la mayor parte de ellos son de 150, de 250, de 300 pasajeros. La mayor parte son de ese tipo, de ese tamaño. Absolutamente manejables en tres autobuses, en cuatro autobuses, para llevar al territorio. De hecho, los que tenemos de este año, pues el máximo, la embarcación que más pasajeros tenía eran 300, han sido 389, y tenemos bueno, pues un crucero que, bueno, no es yate, es yate, que no vino en agosto y posiblemente, bueno, pues pueda venir la primera quincena de octubre, así nos han indicado. Y la última de este año, según la previsión, el 28 de octubre, pues también es un crucero de 184 pasajeros. Que son tres autobuses. Bueno, venga, es que recasco.